¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Zeke. Y recordaremos que pues Shin ya la cagó. Definitivamente la ha cagado. Porque por tratar de defender al niño que pues quiso matar a Zeke, pero no lo logró, obviamente, pues ya se reveló. Y recuerden que Shin se había escondido para que Zeke no lo reconociera, porque Zeke resultó ser el mismo hombre quien lo cachó cuando trataba de espiar. Y pues ahora de que se enteró que Zeke es el rey de Bastún y pues quería ocultarse de él. Pero pues se le pasó el hecho de que estaba ocultándose y ahora que gritó, pues ya se exhibió, ¿no? Ya se exhibió el mismo. Pues justamente en eso estábamos. Pues arre duro, a ver qué pasa con Shin y Zeke. Oh. Ay. Hay una voz que me regaña en la esquina de mi cabeza. Aún así, ni mi voz ni mi cuerpo se detuvieron. Y sobre todo, ya era demasiado tarde. Así ya para qué va. Ni modo que digas miau para fingir que eres un gato. Preparado, salí por la parte trasera de los escalones de piedra, sintiendo todas las miradas penetrantes. Shin dio un paso adelante. Lo primero que vio fue al rey de Bastuni. Era el hombre de esa túnica negra. No hay sorpresa ni sospecha en su mirada, pero claramente ve a Shin con algunas especulaciones. Ay, qué miedo, ¿no? Que un rey así de papazote te mire. Me desenvidia Shin. Shin también lo miró con fuerza, como si intentara regresarle la mirada. No pudo hacer nada más. Miró al chico agachado, el rey de Bastuni y a Curtis. Se paró frente al chico y observó cada línea de visión que era dirigida hacia él. ¡Oye! ¿Omae doko no? Soldado capitán. ¡Oye! ¿De dónde? Damattero. ¡Cóllate! Tú mejor cállate, pinche diva. Curtis se adelanta mientras el soldado capitán baja su voz. ¿Nanda, omae wa? ¿Qué pasa contigo? ¿También tienes asuntos que arreglar con este mocoso? Por desgracia, el rey de Bastuni está presente, así que no tengo tiempo para perder contigo. ¿Mite daro? También lo vistes, ¿no es así? Lo que este chico trató de hacerle al rey. Debemos acabar con este chico aquí y ahora. ¡Corazna! No lo mates. ¿Ah? ¿Ah? El rey de Bastuni dijo que no lo mataras y que investigaras los motivos. Sea como sea, el destino de este chico es la muerte. No importa si muere ahora o después. ¿Por qué estás tan ansioso? Uy, yo mismo me preguntaba eso.
A mí que se me hace que el pinche Curtis tiene algo que ver. O podría ser todo treta del rey de Corry para de alguna manera deshacerse del rey de Bastuni. No sé, pero me huele a conspiración aquí. ¿Nandato? ¿Qué dijiste? ¿Soitsuga dare de? ¿Doko kara kita ka? ¿Sore o tashikameru koto mo shinai no wa douste da? ¿Quién es y de dónde vino este chico? ¿Por qué no quieres investigar eso? ¿Sore tomo? ¿Shirareru to mazui koto demo aru no ka? Oh, ¿podría ser que sería problemático para ti que se supiera eso? ¡Uy! ¡Es un... Y sí, casi como que sin comentario. ¡Tatara, ¿dónde está? ¿Y qué si es así? Curtis se paró frente a Shin, escupiendo para contrarrestar el más mínimo silencio. Aprieta el hombro de Shin, haciendo que retrocediera ligeramente. ¡Oshieteyaro! ¡Minohodoshirazu no chinnyusha-dono! ¡Omae ni wa nani hitotsu kenri ga nai! ¿Te diré algo, intruso desconocido? Tú no tienes el derecho para saberlo. Nanika o yōkyū suru koto mo, hatsugen suru koto mo, ore tachi no mae ni tatsu koto sura mo da. Nan no tsumori da, emin fuzei ga. Solicitar algo, hablar, incluso pararte frente a nosotros. ¿Qué intenta hacer un simple plebeyo como tú? ¡Cálmate, pinche diva! ¡Ya ni Miloides así! Él no es una persona con la que pueda hablar. Con tan solo mirar sus movimientos y escuchar sus palabras, puede darse cuenta de ello fácilmente. Shin mira el cuerpo agachado a sus pies. El niño se acurrucó como un gusano, envolviéndose como una bola sobre el suelo húmedo. Respiraba como si tuviera fiebre. De vez en cuando se estremecía y temblaba, como si estuviera tratando de proteger la vida que le quedaba. Pero nadie intenta ayudarlo. Y eso es porque saben que eso provocará el disgusto de este hombre. ¡Maldita sea! ¿No hay alguien que pueda hacer que Curtis se detenga? Ok, tenemos elecciones. Buscar ayuda de Zeke o hacer que Laurus lo detenga. Obviamente, si estamos en la ruta de Zeke, vamos con la primera opción. La segunda es para ir a la ruta del rey de Quarry, que se llama Laurus. Entonces vamos aquí. Alguien, quien sea. ¿No hay alguien que pueda evitar que este chico sea asesinado? ¡Oy! ¡Ey! Al voltearse, Shin decidió confiar en el rey de Bastuni. ¿Por qué no te haces cargo de él? Lo sabes, ¿cierto? Si permites que ese hombre se encargue, matará al chico. Le dice eso en un tono medio amenazador. Por un momento, la otra persona miró a Shin con una mirada sorprendida. Sí, se le nota bastante sorprendido a Zeke. Sin embargo, rápidamente se convierte en una expresión clara e inexpresiva. En el momento en que se lleve a cabo la reunión de los cuatro, se aplicará. Espérenme un momento. He regresado. Perdón, tenía que ir a hacer algo.
Pero con ustedes, pues, no esperaron nada. En fin, sigamos con Sig, ¿verdad? En el momento en que se lleva a cabo la reunión de los cuatro reyes, se aplicará una ley penal especial en Warwick. ¿Qué has dicho? Durante ese periodo de tiempo, incluida la sesión, todos los delitos cometidos en Quarry serán juzgados dentro de Quarry. No tengo la autoridad de juzgar a ese chico mientras esa ley exista. Lo que salió de esa boca fue una respuesta no muy esperanzadora. Cuando Curtis atacó al chico, no fue otro que este hombre quien lo protegió. Shin pensó que este hombre no quería una ejecución irrazonable. ¿O fue su imaginación? Oye, ya basta. ¿Con quién crees que estás hablando? Curtis dice eso con una voz desagradable y vuelve a mirar a su alrededor. Omae ga onegai suru no wa kono ore daro. Yoso mi shiteru hima ga an no ka yo. Al que deberías pedirle el favor es a mí. ¿Tienes tanto tiempo libre como para distraerte? Yōkyū suru kenri natte nai tte itta no wa omae daro. Lol, se la devolvió Pichushi. Fuiste tú quien dijo que yo no tenía derecho para solicitar algo. ¿No es así? ¡Ja! Mira qué atreverte a ser arrogante. Lo dice el arrogante. Daga. Zannen datta na. Ousama tachi wa omae o tasukecha kurenei yō da. Pero lo siento mucho por ti. No parece que los reyes tengan intención de ayudarte. ¿Nan no tsumori de kubi tsukkonde kitan da ka shiranei ga? Masaka imasara hikisagaru tsumori ja nei yo na. No sé la razón de que hayas decidido involucrarte en esto. Espero que no tengas la intención de echarte para atrás. Cuando estaba hablando con el rey de Bastuni, por su actitud, me hace preguntarme si la forma en la que actuó antes era solo por apariencia. Sin embargo, los ojos del hombre que se enfrentaba a Shin se veían como si mirara una piedra al costado de su camino. Quizás no estaba enojado solo por haber sido contradecido, ya que su voz sangraba con clara ira. Soka. Omae. Koitsu no nakama nano ka? Yo veo. Eres el compañero de este chico. ¿Nanda to? ¿Qué has dicho? Chigau no ka? ¿Me equivoco? Shiranai yatsu da. Atta koto mo nai. No lo conozco. Nunca lo había visto antes. ¿Dattara nan datte koitsu o kabau? Omae ni nan no toku ga aru nda? Entonces, ¿por qué lo estás ayudando? ¿Qué beneficio tendrías para hacerlo? ¿Toku? ¿Beneficio? No importaba si tendría algún beneficio o no. No podía permitirse pensar en algo como eso. Ese chico sería asesinado, y nadie intentó evitarlo. Él no podía simplemente quedarse en silencio y permitir que eso pasara. Eso era todo. ¿Mm? Nantoka itte miro yo. Imasara ojikezuita ka? Di algo.
¿Te has acobardado a estas alturas? Shina. No. Mai. Bueno, da igual. Curtis desenfunda su sable. La punta que se movió como si fuera a cortar el cielo, apunta la daga en la cintura de Shin. Omae ga koitsu o tasuketai itten nara, tokubetsu ni minogashite yatte mo ii. Si quieres salvar a este chico, podría hacer una excepción y dejarlo ir. Tadashi, ore to yari atte, kattara da. Pero, lo haré si consigues ganarme. ¿Nanda to? ¿Qué? Konna toko made detekite dekai kuchi tataitan da. Sono kurai shite misete mo ii daro. Después de todo, apareciste de la nada y hablaste tan arrogantemente. ¿No te importaría mostrar un poco de tus habilidades? ¿Cierto? Tatakatte kenri o ubai tore. Omae ga ore ni kizu no hitotsu demo tsuketara, soitsu wa korosazu ni oite yare. Gana tu derecho de solicitar peleando. Gana tu derecho de solicitud peleando. Okay. Si logras hacerme al menos una herida, dejaré libre a este chico sin matarlo. ¿Qué? Esas palabras comienzan a correr por la cabeza de Shin. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Pelear contra este hombre? La espada de Corti se balancea frente a mí como si estuviera impaciente. ¿Yaru no ka? ¿Yaranai no ka? ¿Lo harás o no lo harás? ¿Sonna koto o shite nan no imi ga aru? ¿Omae wa nani ga shitai nda? ¿Qué razón tienes para hacer eso? ¿Qué quieres hacer? Ii kara nuke yo, ora! No importa, solo desenfunda tu daga. ¡Vamos! Curtis interviene y se acerca a mí. Muevo mi cuerpo por reflejo y escapo de la posición donde podía llegar la espada. El arma predilecta de Curtis es una espada delgada de una mano con una forma compleja. Es un sable, o tal vez es un arma cuyo propósito es perforar. Pero es lo suficientemente ancha como para dejar caer fácilmente el brazo de un niño. ¿Qué clase de arma es esa? Tiene una forma extraña con adornos, pero su poder ha sido probado. Debido a que es liviano, se mueve rápido y no se puede prevenir si... Y no puede simplemente prevenir huyendo. Inevitablemente Shin sacó su daga. Muy bien. Aquí voy. ¡Ey, la luz! La luz. ¡Laurus! ¡Haz algo, güey! No, no le falta a este men que le den sus palomitas. Este men no ha hablado para nada desde que apareció. Bueno, supongo que lo escucharemos hablar hasta la ruta. Porque sí, tenemos ruta con este men también. Yo ya jugué la ruta de Laurus, porque anteriormente ya jugué el juego de Galtia. Todas las rutas, menos la de Xenox. La de Xenox no la he jugado. Pero ahora de que pues tengo una nueva computadora y pues tuve que instalar nuevamente todos los juegos, pues Galtia empecé desde cero, por lo cual la ruta de Xenox no la tengo abierta en esta computadora. Así que no puedo seguir con la ruta de Xenox. Y realmente se ve muy interesante. Solo jugué el principio de la ruta de Xenox, no la terminé. Fue la ruta de Xenox fue la última que me faltó. Y de lo que recuerdo de la ruta de Laurus, ay no, este men se ve así todo como pinche príncipe y todo, pero es un hijo de la chingada este men. En serio, de entre todas las rutas que jugué de Galtia, con este men lo llegué a odiar.
No les puedo decir más, sería spoiler. Así que por eso, la ruta de Laurus va a ser la última que voy a jugar. La siguiente ruta, terminando la de Zeke, es la de Diago. Y ya al final dejaré a este meme. Ya jugando las cuatro rutas, que ya la de seguir el Sandy, ya la tenemos completa. Se abrirá la ruta de Xenox. Por el momento solo les puedo decir que gocemos a todo dar la ruta de Sigel, porque la de Laurus es horrible la ruta. Y la de Diego, pues no les voy a decir nada. Esperen y verán. Y pues hasta aquí le dejamos, cachorritas. Hasta aquí, justo en plena pelea entre la diva de Cortis y Shin, empezando a pelear. En fin, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!